Aquí estamos de vuelta con más de la información a través de Noticieros Expresa TV, transmitiendo para todo el centro de la República Mexicana. Vámonos hasta el estado de Querétaro con una noticia que de verdad nos da mucho gusto. Esta muñequita de tela que usted está viendo la producen ahí en el municipio de Amealco, en el semidesierto de Querétaro, y es una muñeca muy popular, no solamente en esa preciosa entidad de la República Mexicana, sino que es muy popular en todo nuestro país debido a que estas más de 2000 artesanas pues mandan este producto prácticamente a todos los estados de México. Ayer, en un tema por demás importante y que me parece es muy digno de reconocer de parte de las autoridades de Querétaro, esta muñeca artesanal del municipio de Amealco fue declarada Patrimonio Cultural Intangible del Estado en reconocimiento a la histórica labor de las mujeres indígenas de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec. El gobernador Francisco Domínguez Servín encabezó la noche de ayer la ceremonia de declaratoria en la plaza principal de Amealco, acompañado de autoridades municipales y la comunidad indígena dedicada de generación en generación a la confección artesanal de las coloridas muñecas. Ahí se estableció que la declaratoria es mérito absoluto de las 2000 artesanas indígenas que trabajan directamente en la confección de las muñecas en estos 500 talleres de las comunidades de Santiago Mexquititlán y San Ildefonso Tultepec. Así lo dijo el gobernador de Querétaro, Pancho Domínguez. Detrás de estas muñecas artesanales adornan plazas, repisas, vitrinas, jugueteros en la historia y en la vida y en la lucha de muchas familias. No se producen, como se dijo hoy aquí, en serie, tampoco en grandes fábricas, todo lo contrario, en pequeños talleres. Ténganlo en cuenta y digámosles desde aquí a todos los queretanos y a todos los mexicanos para que las adquieran. Excelente esta noticia de esta declaratoria que se da allá en el vecino estado de Querétaro. Y además hay otra noticia importante: el gobierno de aquella entidad se comprometió a adquirir 10,000 de estas piezas artesanales que van a regalar a las primeras 10,000 mujeres que lleguen el próximo sábado al partido de fútbol que se va a dar entre los Gallos Blancos de Querétaro y las Águilas del América en el estadio La Corregidora. Así que pues me parece que será un punto importante para considerar este fin de semana. Uno de los lugares para ir sin duda será el estadio La Corregidora, para ir por supuesto a abuchear al América, pero también si son mujeres a recibir una de estas muñequitas de tela artesanal de Amealco, que ahora son patrimonio cultural intangible del estado de Querétaro.